Vamos con otra de las razones que a mí particularmente me llama mucho la atención, ¿ok? Y es la siguiente. Yo hablaba con una persona a la que yo le tengo mucho cariño, ¿ok? Esta es una persona a la que yo le tengo mucho cariño. Esta persona, les voy a contar la cantidad de dinero que ha perdido. Esta persona nació con un solo riñón, ¿ok? Nació con un solo riñón, hasta más o menos los 40 y pico años no tuvo tantos problemas, ¿ok? Pero cuando pegó la vuelta de los 50, los problemas del riñón se empezaron a manifestar, ¿ok? Esta persona ha vivido más de 30 años en Estados Unidos. Tiene, bueno, si esta persona llegó a los Estados Unidos, lo recuerdo perfectamente, el año 89, entonces han pasado 34 años. Es una persona muy trabajadora, ha trabajado muchísimo, ¿ok? De modo que sí, ya estaría por cumplir los 35 años laborables, que son los que contabiliza el Social Security. El problema de esta persona es el siguiente, y quiero que me sigan atentamente, ¿ok? Esta persona se ha puesto bastante mal, yo diría que en los últimos 48 meses, 60 meses. Estamos hablando que se ha puesto mal en los últimos 4 o 5 años, ¿ok? Ahora bien, esta persona ya cumplió los 65 años, va por los 66, este año cumple 66 años y hubiera podido estar cobrando el Social Security desde los 62 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo le hice las matemáticas, visité a esta persona en su departamento en Pembroke Pines, es casada, ya no vive con los hijos, vive con su esposo. Y le hice un poquito las matemáticas. Esta persona, ya les dije, ya se los manifesté, tiene problemas de salud. El riñón no le rinde. El riñón hasta hace poquito le rendía al 40%. Últimamente le ha estado rindiendo el único riñón que tiene al 25%. Estamos hablando de una persona que tiene fácilmente en los últimos 36 meses, es decir, 3 años, tiene fácilmente 3 o 4 ingresos al hospital y no ha estado cobrando su Social Security. Entonces, esta es la parte que yo quiero que ustedes comprendan de lo que les voy a decir, ¿ok? Esta persona, que es una persona a la que yo quiero mucho, que tengo mucho afecto, mucho cariño por muchas razones, esta persona, cuando yo le hice las matemáticas, si hubiera empezado a cobrar su Social Security desde los 62 años, teniendo un pronóstico de vida corto, ha perdido $66,000. $66,000. $66,000. Yo le hice las matemáticas y esta persona ha perdido, por no recolectar su Social Security desde los 62 años, ha perdido $66,000, $66,800 en realidad. Casi $67,000. Es mucho dinero por estar esperando a que su cheque del Social Security engrose y entonces poder cobrar el Full Amount Retirement, lo cual en realidad es una estupidez. Porque esta persona tiene un poco pronóstico, corto pronóstico de vida, debido a su salud. Debido a su salud. Entonces, cuando hablamos, me dijo: Miguelito, estoy yendo inmediatamente a Social Security a resolver este problema. Me comuniqué con ella más o menos unos 2 o 3 días después de haber charlado en su casa, en su departamento de Pembroke Pines, y me manifestó que ya se habían comunicado con el Social Security, habían ido personalmente y que le estaban haciendo la asignación del dinero lo más pronto posible. Lo más pronto posible eran más o menos en unos 45 días, 2 meses, pero bueno, por lo menos lo activó, resolvió el tema, pero no antes sin haber perdido $66,000. Así que agárrense ustedes. Yo soy Miguel. Dios les bendiga. South Beach, Florida.